nacidos por la región michoacana. Los trece muy asesinos, bandidos de encrucijada. Eran trece de a caballo que maduraban sus planes. Que caían sobre el ganado que parecían gavilanes. Cuando robaban los pueblos, cargaban con las mujeres. Hacían correr al gobierno, no respetaban sus leyes. Arriba de esa montaña se encierra mucho misterio. Está la cueva encantada llena de puro dinero. La historia es bien conocida por la región michoacana. Cómo perdieron la vida los trece de aquella banda. Cinco murieron peleando, matándose entre ellos mismos. Se disputaban el mando, robando por los abismos. De los ocho que quedaron, cuatro murieron ahogados. Cuando a caballo cruzaban, se hundieron en los pantanos. Los otros cuatro murieron peleando muy valerosos. Haciendo frente al gobierno, los trece fueron famosos. Orillas del río Bravo, en una hacienda escondida. Laurita mató a su novio porque ella no la quería y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro de Laura Garza. La maestra de la escuela. Vez que se vieron, ella lo mandó llamar cariño del alma mía. Tú no te puedes casar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Hacerme eso, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres, como antes sí me querías.
cuando vine a despedirme, Emilio le contestó: tengo a mi novia pedida, pa' ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó, no sabía que estaba armada, ni su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Sacó una escuadra cortita, con ella le dio 6 tiros. Luego se mató Laurita. Domingo 20 de mayo del año 73, mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez, del gusto para el caballo y para las armas también. Su pistola en la cintura y suficiente dinero, se reía de la fortuna, era amigo del gobierno, enamorado en su cuna, fue Tarétaro Guerrero. Hubo un baile allá en Los Lobos, donde estaba su rival, hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar. Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un caporal. En ráfaga disparó su riflito M2, contra de quien le pegó, y que le perdone Dios, Chema Arroyo se murió, pero también contestó. Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron, se lo bajaron por tierra, hamaca cargando, a sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando. Y como él había encargado, de que cuando se muriera, le bailaran su caballo, hubo mucha balacera. Prieto Azabache cantaron, sus amigos lo recuerdan. Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos, amistades y dinero, también a sus hermanitos, una banda y dos norteños, tocándole el borrachito. San Francisco se llama el poblado, mi corrido es de allí exactamente. A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente. Luis andaba raptando a Susana, la mujer más bonita del pueblo, como solo a su Juan adoraba, si
pensar fue la causa del duelo. Juan llegó para ver a su amada en aquellos precisos momentos. Reclamó a Luis su vil canallada, 10 minutos después fueron muertos. Se agarraron del cuello uno al otro y abrazados cayeron al suelo. En aquel callejón pedregoso se clavaron las dagas de acero. Juan traía su pistola fajada, su cuchillo de acero y navaja. Como Luis no traía más que daga, Juan no quiso pelear con ventaja. Recuerdo hay dos cruces de encino y una novia bonita que llora. San Francisco volvió a ser testigo de una más y de muchas historias. Habitan los rurales por miedo que le tenían a Catarino González. Por muertes y contrabando de la ley andaba huyendo. Rurales y federales anduvieron persiguiendo. El gobierno del estado orden le dio a los rurales que aprendieran vivo o muerto a Catarino González. Tenían emboscadas todos los caminos reales. Catarino les dejaba los tendidos de rurales. Les gritaba Catarino, yo soy hombre y no cobarde. Salgan de sus matorrales pa' que conozcan su padre. En Monterrey lo admiraron por su grande valentía y el gobierno lo nombró comandante policía. Cruzaron el río Bravo y a casi al anochecer, con bastante carga blanca que tenían que vender, llegaron a San Antonio sin ninguna novedad. Se fueron derechito a la calle Navidad. En una casa de piedra entraron José y Ramón.
troca se quedó esperando a los Simón. 2,800 pesos les pago don Nicanor. Y le entregaron la carga, eso sí de lo mejor. Apenas iban llegando a la calle Veracruz, cuando le cerró el camino un carro negro y sin luz. No hagan ningún movimiento si no se quieren morir. Entréguenos el dinero que acaban de recibir. Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor se escucharon de repente esa noche del terror. Dos muertos y tres heridos, la ambulancia levantó. Pero el rollo de billetes de ahí desapareció. Ahora, según se dice, ya ven la gente cómo es. El dinero completito volvió a su dueño otra vez. Despedidas se las diera, pero ya se me perdió. Dejé los negocios chuecos, ya ven lo que sucedió. La buena y me dio $1,000,000 de pesos con rumbo hacia California. Se fue Rodolfo Cavazos y le dijo a su querida: pronto volveré a tus brazos. Quiso el destino marcarle un nuevo sendero. Se atravesó en su camino otra mujer con dinero y le entregó su cariño, su confianza por entero. Pensó que su amada de gancho fuera a servir al lugar donde llegaba. Ella lo fue a recibir y los rinches lo rodearon. Ya no era posible huir. Pensó rendirse.
vio. Pero prefirió morirse y fue quien el fuego abrió, llevándose por delante a la que lo denunció. Cinco muertos al instante, tres rinches y una mujer, y también un traficante nativo de Monterrey, adiós sultana del norte, jamás te volveré a ver. Amigos del contrabando, pongan toda su atención. Los más grandes de la mafia se encuentran en la prisión. Cada uno poco a poquito se le llega a su función. Michoacán y Sinaloa son los estados de fama, porque siembran amapola y también la hierba mala. Pero el gobierno ha caído por los valles y montañas. Pongan cuidado, muchachos, todos los que están oyendo. Unos están tras las rejas, otros que ya andan huyendo. Huyen de la misma mafia, otros huyen del gobierno. En México y en Colombia solo se oyen las noticias. Lo que ha estado sucediendo también sale en las revistas, que ya se encuentran cautivos los grandes contrabandistas. Amigos del contrabando, ya me voy a despedir. Pongan toda su atención lo que acabo de decir, que solamente nos queda mejor vivir que morir. Pongan cuidado, muchachos, todos los que están oyendo. Unos están tras las rejas, otros que ya andan huyendo. Huyen de la misma mafia, otros huyen del gobierno. Coyotes de la frontera les voy a notificar. Piedras Negras y Laredo, también Miguel Alemán. Escuchen este corrido que yo les voy a cantar. Voy a darles la noticia, lo que en Michoacán pasó. Mataron a Antonio Huerta, un cobarde lo mató. Año del 85, presente lo tengo yo. Antonio Huerta era un hombre de corazón muy sincero. Fue jefe de traficantes, también fue muy buen patero. Conocido en Piedras Negras, también en Nuevo Laredo.
amigos lo recuerdan con sentimiento y dolor. Porque fue noble y sincero, no se le pudo negar. Coyotes y traficantes nunca lo van a olvidar. Cuando salió de Laredo con rumbo hacia Michoacán, él nunca se imaginaba lo que le habría de pasar. Fue a ver a sus familiares y en su tierra fue a quedar. Camilo Rosales, el amo de esa región, de aquellos hombres cabales y de buena condición, muy bueno pa' la baraja, muy tierno para el amor. Jugarse la vida no le faltaba valor. De Guatabampo a Nogales todo Sonora cruzó en busca de aquel cobarde que a su mujer ofendió. Al cañón de su pistola, su venganza le juró. Y a través de Bacanora, sobre el caballo durmió. Alguien le dio aquel aviso cuando a Santana volvió. Aquel hombre que tú buscas esta mañana llegó. Las espuelas al caballo con coraje le clavó. Tiró el sombrero en el aire y al pueblo se dirigió. Ya frente a frente en la calle una moneda sacó. Ya esa moneda le dijo, tienes que limpiar mi honor. Cuando ella caiga en el suelo, dispararemos los dos. Que la Virgen te acompañe y a mí no me olvide Dios. Rompió el silencio una bala y el cielo se oscureció. Herido como una fiera, su rival se le dobló. Pero cuando iba cayendo, su pistola disparó. Y aquella bala certera los puso a mano a los dos. Salieron en un avión del estado de Guerrero contra
contratados por Ramón, tres famosos pistoleros en busca de Filimón, un temible gatillero. Llegaron a la frontera de la ciudad de Tijuana. Llevaban sus pasaportes, se pasaron por la aduana y en un portafolio negro llevaban sus buenas armas. Siguieron con su destino a Los Ángeles, llegaron en busca del asesino, pero ya no lo encontraron. Ahí les dieron razón que se encontraba en Chicago. Llevaban el domicilio, por eso ahí lo encontraron. Lo agarraron a balazos, entre los tres lo mataron, le cortaron la cabeza y a México regresaron. 4,5 millones cobraron por Filimón. Hicieron los tres la cuenta, tocaba mal del millón. En sus ojos reflejaban la muerte con la ambición. Los tres pensaron a un tiempo quedarse con el dinero. Sacaron sus buenas armas y abrieron violento el fuego. Ahí quedaron los tres muertos, con Ramón volvió el dinero. Mancebos metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, llegó su padre de uno: hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que estoy más bravo que un león. No vaya a sacar la espada y te traspase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierren sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga: Felipe fue desgraciado. El
caballo colorado hace un año que nació. Ay, se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay, se los dejo a los pobres para que siquiera digan: Felipe, Dios te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, por la estrella del oriente, esto le puede pasar a un hijo desobediente. En un pueblito del sur, estado de Michoacán, ha muerto un hombre valiente, lo mató la federal. Reyes así se llamaba, Arellano su apellido. Fue acribillado a balazos por delitos cometidos. Varias veces lo buscaban, no le podían hacer nada. Reyes jamás esperaba una terrible emboscada. Ríndete que estás rodeado, la justicia le gritó. Yo no me le rindo a nadie porque me sobra valor. Varias descargas se oyeron, la federal disparó. A Reyes asesinaron, pero también contestó. A Reyes asesinaron, lo deben de recordar. Pero también se llevó a dos de la federal. Vuela, vuela, palomita, vuela, paloma querida. Vuela y dile a sus hermanos que Reyes perdió la vida. Al escribir estos versos, pero dan por mi cabeza varios millones de pesos porque maté al comandante, que ya me llevaba preso. Salir de pobre, me dediqué al contrabando. Cambiando hierba por armas, así lo estaba logrando, y mi pequeña fortuna más y más se iba agrandando.
pasé por Nuevo Laredo. Un amigo de confianza, dicen que me puso el dedo, con plomo voy a pagarle. Ese favor que le debo. Hacia el penal de la loma me llevaba el comandante, pero al llegar a una curva perdió el control del volante. Yo le arrebaté su escuadra y le di muerte al instante. La ley ya me anda buscando, algún día darán conmigo. Muchos años tras las rejas, ese será mi castigo, pero antes voy a vengarme del que decía ser mi amigo. Algún día van a matarme, ese será mi destino. Una tumba y una cruz será el fin de mi camino. Así termina el que se hace traficante y asesino. Amigos del contrabando, pongan toda su atención. Los más grandes de la mafia se encuentran en la prisión. Cada uno poco a poquito se le llega a su función. Michoacán y Sinaloa son dos estados de fama, porque siembran amapola y también la hierba mala. Pero el gobierno ha caído por los valles y montañas. Pongan cuidado, muchachos, todos los que están oyendo. Unos están tras las rejas, otros que ya andan huyendo. Huyen de la misma mafia, otros huyen del gobierno. En México y en Colombia solo se oyen las noticias. Lo que ha estado sucediendo también sale en las revistas, que ya se encuentran cautivos los grandes contrabandistas. Amigos del contrabando, ya me voy a despedir. Pongan toda su atención lo que acabo de decir, que solamente nos queda mejor vivir que morir. Pongan cuidado, muchachos, todos los que están oyendo. Unos están tras las rejas, otros que ya andan huyendo. Huyen de la misma mafia, otros huyen del gobierno.